Hola, bienvenidos de nuevo a, a nuestro espacio de comentarios circunstanciales. En esta ocasión, a propósito de nuestro genoma, nuestro genoma que es la, la clave de cada día para uh, comprender los fenómenos de la vida. En esta ocasión vamos a encadenar uh, algunas pequeñas uh, y detallosas... Uh, significancias que se han producido en esta semana. En primer lugar, se ha publicado un trabajo según el cual la hebra femenina, cuando se junta con la hebra masculina, sería la encargada de resaltar los factores principales que van a constituir el nuevo ser. Es decir, tomaría aquellos elementos que considera más valiosos de la hebra masculina y cogería los elementos más valiosos de la hebra femenina, amén de elementos comunes como el, el fenotipo que probablemente no tenga necesidad de escogerlo, aunque a veces vendría bien. En cualquier caso, esa decisión le corresponde a lo femenino. Hasta ahí, bueno, es significativo porque Mendel y con él eh, se decía que aportaban por igual el 50% cosa que como vemos bajo este criterio eso no es cierto por una parte por otra parte por otra parte la microbiota ¿eh? ese conjunto de, de elementos eh, ligados con los microorganismos véase bacterias que tenemos en nuestra constitución que son imprescindibles para la vida Parece ser que no eran simplemente elementos que nos acompañaban, sino que iban más allá. ¿no? Recientes estudios han demostrado que eh, en la codificación de unión de las dos hebras se incluyen elementos, elementos genéticos bacterianos de la madre. En consecuencia, la microbiota. Puede pasar a ser la tercera hebra, la tercera hebra del código genético, la microbiota de la madre. Esos microbios, eh, bacterias, eh, fracciones en definitiva genéticas, eh, que, que no dependen del genoma nuclear ni del genoma mitocondrial eh, que está, en este caso, circular dentro de la célula humana sino que depende de la microbiota que sustenta la madre en el momento de la fecundación. El cómo se traduce, el cómo se importa, el cómo se incorpora ¿eh? al nuevo ser es algo que no sabemos. Lo que sí es de suponer que evidentemente la hebra femenina va a jugar un importantísimo papel. ¿eh? en la selección de la microbiota más adecuada, siguiendo el mismo criterio, el mismo criterio de, de, de la uh, selección de los caracteres más importantes entre la hebra masculina y femenina. Y como tercer elemento ¿no? que quisiéramos resaltar, algo que ya sabíamos, ¿no? y es que eh, las mitocondrias, esos elementos que respiran celularmente en cada una de nuestras unidades, y que además comparten y restituyen eh, parte del genoma del DNA nuclear, y además, además tienen la capacitación de dar orden de, de desaparición del núcleo y reconstitución de una nueva célula, ese intercambio tan personalista entre las mitocondrias, y el núcleo celular uh, depende también de lo femenino, ya que en las células humanas las mitocondrias son prácticamente y exclusivamente de origen femenino, ya que las mitocondrias que son o que portan los espermatozoides se agotan en su energía cuando el espermio lleva, llega a la membrana pelúcida del óvulo. Vistas así las cosas, podemos decir que sin duda nuestra especie está biológicamente condicionada por el factor femenino. Tanto a la hora de seleccionar los caracteres que va a aportar la nueva criatura, como a la hora de incorporar microbiota al nuevo genoma, como a la hora de regular como adulto el funcionamiento del DNA nuclear, lo femenino está ahí como el núcleo central y el núcleo decisivo. Nunca mejor dicho que el varón era el servidor útil de la especie femenina. Nunca mejor dicho con fundamentos científicos que el rescate de lo femenino es urgente y perentorio, si queremos, si queremos, si queremos realmente rescatar la identidad de nuestra especie. Ténganlo en cuenta. Tengámoslo en cuenta todos estos factores a la hora de convivir adecuadamente. Esperamos que esta notificación agrupada sea de utilidad para ustedes. Gracias, nos vemos en otra ocasión. Hasta ahí. Hasta ahí.